Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos. Les saluda David Torres, como siempre, acompañándolos con un nuevo video en su cuarentena. Y en este corto video quiero compartir con todos ustedes algunas tomas aéreas que voy a grabar utilizando este dron que tengo aquí, que es el Mavic 2 Zoom. Quiero compartir estas tomas para que todos ustedes puedan visualizar cómo es que se ha parado y estancado absolutamente toda la economía a nivel mundial y cómo es que esto puede impactar directamente en los próximos meses dentro de toda la economía. Y también quiero compartir con todos ustedes el siguiente mensaje. En tiempos de crisis siempre suelen identificarse dos tipos de personas claramente. La primera persona es la persona que siempre se está formando, que siempre se está preparando, que siempre está aprovechando el tiempo al 100% y que obviamente se está preparando para el futuro, sin importar que actualmente estemos en tiempos de crisis. Sobre todo este es un apalancamiento para este tipo de personas porque comienzan a investigar más, comienzan a leer más, comienzan a generar un negocio por internet, que eso es lo más importante en estos momentos de crisis. Y el segundo tipo de persona es la persona que piensa que en tiempos de crisis no podemos hacer absolutamente nada más que descansar, más que ver la televisión, más que jugar a la Play, más que jugar a la computadora, más que perder el tiempo en las redes sociales o ver una película en Netflix, que eso únicamente lo que va a llegar a hacer es que te va a distraer y ya está. Mejor te recomiendo que comiences a ver películas que están basadas en negocios, en el trading, películas que sabes que te van a aportar muchísimo, pero muchísimo valor. Este tipo de películas, que son películas basadas en historias reales de emprendimiento, estas sí las puedes ver si quieres 100 veces seguidas. No hay ningún tipo de problema porque siempre vas a aprender algo nuevo. De hecho, de aquí a un par de días te estaré compartiendo toda la lista o todo el repertorio de películas que personalmente yo me las he visto, no solamente películas, sino que audios de desarrollo personal, audios de motivación y contenido de mucho, pero mucho valor, completamente gratuito, e incluso también te enseñaré a ganar por internet de manera completamente gratuita y también invirtiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este último tipo de personas que piensa que el gobierno va a solucionar absolutamente todo y una vez que termine la cuarentena todo va a volver a la normalidad? Eso quiere decir que tú vas a poder ir a tu trabajo con total normalidad como tú lo hacías normalmente, que vas a poder ir al restaurante de la esquina y vas a poder comer con total normalidad y tranquilidad como lo hacías antes. Eso absolutamente no va a pasar, ya que actualmente el mundo está pasando por una crisis sanitaria realmente alta y muchas personas que estuvieron relacionadas con el trading, negocios y demás, muchos de nosotros sabíamos que se avecinaba una crisis financiera a nivel mundial que se iba a dar entre los años 2020 y 2021. Muchas personas lo han hablado incluso por muchos videos de internet. Ustedes mismos pueden buscar estos videos por internet y van a ver que estos acontecimientos se están dando. De hecho, aquí el único detonante fue la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Básicamente ese fue el detonante para que toda la economía entre en una muy posible recesión. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría con la economía mundial si tan solo el mundo quedaría paralizado por un mes? Obviamente van a caer muchísimas, pero muchísimas empresas, tanto empresas de aviación, empresas de cruceros, un montón de empresas van a quedar en bancarrotas, muchos empleos van a desaparecer, van a quebrar en este caso, y muchas personas van a quedar en la calle. Eso es lo que muy probablemente pueda pasar. Y este video no lo hago para que tú te alarmes, sino para que tomes un poco de conciencia de qué es lo que puedes hacer para poder mejorar y afrontar el futuro que se viene. En un futuro no muy lejano, si esta crisis económica se da con fuerza en muchos países, muy probablemente los bancos a nivel mundial comiencen a caer. Eso quiere decir que la moneda papel, tal cual como lo conocemos hoy en día, muy probablemente deje de existir o desaparezca. Incluso en muchos países como Italia, bien sabemos muchos de nosotros que en Italia se ha dado la mayor crisis por esta pandemia y realmente lo están pasando muy, pero muy mal. Pero si tú eres una persona que investiga constantemente y está leyendo noticias económicas, sabrás que el Bitcoin actualmente uno de los bancos de Italia lo está utilizando para poder hacer pagos, transferencias de dinero, en resumen, para poder mover la economía de este país. Por lo cual, si tú en unos años no tienes ahorro
ahorrado oro y no tienes Bitcoin, lo vas a pasar muy, pero muy mal, porque tu dinero que tanto trabajo te ha costado ganarlo y conseguirlo en un empleo, en tu propio negocio o en lo que sea que tú te estés desempeñando, ese dinero que lo tienes en el banco, en tu casa, que es papel básicamente, muy probablemente de aquí a unos años no sirva absolutamente de nada. No tenga ningún tipo de valor este tipo de dinero, porque este dinero muy probablemente en los próximos años se devalúe muchísimo. Y si tú no tienes oro, y si tú no tienes Bitcoin, si tú no estuviste investigando qué formas de dinero existen para poder ganar dinero a través de internet, realmente la vas a pasar muy, pero muy mal. Por lo cual te invito en estos momentos a que dejes de perder el tiempo en las redes sociales. Estamos en la mejor oportunidad para poder emprender por internet. Aprovechemos este tiempo de cuarentena para realizar algo productivo. Y yo personalmente me comprometo a subir videos todos los días de aquí en adelante, subir tal vez algunas tomas aéreas para ver cómo va el panorama avanzando durante todo este tiempo de cuarentena que vamos a estar encerrados en todas nuestras casas. Así que en todos estos días les estaré compartiendo contenido de alto valor, tanto de ocio, de las mejores películas de emprendimiento, también de los mejores audios, también de cómo poder ganar Bitcoin gratis, Bitcoin invirtiendo, vaya, muchísimas formas que yo llevo desarrollando ya por bastante tiempo. Y si tú eres una persona lista, sobre todo te recomiendo investigar los siguientes temas. Te recomiendo investigar sobre el Bitcoin, te recomiendo investigar sobre las criptomonedas y un punto muy importante, te recomiendo investigar sobre el halving de Bitcoin. En pocas palabras te lo resumo, el halving simplemente es un evento que se da cada 4 años en el Bitcoin. Este evento, que es llamado el halving, lo que hace es que cada 4 años se reduzca a la mitad la cantidad de criptomonedas que se pueden minar. Eso quiere decir que el Bitcoin va a ser mucho más escaso. Solamente van a existir 21 millones de Bitcoin, que no sé exactamente en cuántos años se va a conseguir eso, pero recuerda esto, el primer halving se dio el año 2012. El precio del Bitcoin en ese entonces era bastante insignificante, pero después del halving el precio comenzó a subir de una manera bastante considerable. Luego, después de 4 años, en el 2016 tenemos este mismo evento llamado el halving de Bitcoin, que curiosamente pasamos de un precio bastante bajo en ese entonces en el Bitcoin a un precio sumamente alto después de este evento. Y curiosamente estamos a menos de 2 meses de este evento, que se va a dar curiosamente en el 2020, y curiosamente el precio de Bitcoin y la gran mayoría de criptomonedas ha caído de manera bastante, pero bastante fuerte. Eso quiere decir que estamos ante una oportunidad donde el precio realmente está bastante bajo y en los próximos meses o años puede irse hasta la luna. Por eso te vuelvo a mencionar que estás en una oportunidad increíble para poder comprar criptomonedas, para poder comprar Bitcoin y demás. Así que una vez dicho todo eso, chicos, bueno, vamos a armar el dron y acompáñenme a ver cómo es que se ve el cielo desde la cuarentena aquí en la ciudad de Huancayo. Así que vamos. Bueno, amigos, ya me encuentro en el patio de mi casa y vamos a volar el dron que tengo aquí en mis manos. Y quiero mostrarles un poco cómo es el panorama que se encuentra aquí en la ciudad de Huancayo desde la perspectiva de un dron, que obviamente es desde el aire. Así que espero que les gusten las tomas y vamos.
Bueno, amigos, el vuelo ha sido totalmente un éxito y realmente nos deja bastante que pensar todo lo que está sucediendo con la crisis sanitaria. Como podemos ver desde el cielo, se puede visualizar que básicamente está todo cerrado, siempre hay gente irresponsable saliendo de casa y todo eso. Así que, bueno, solamente les invito a tomar las precauciones correspondientes, a prepararse sobre todo con todo lo que les he comentado sobre el Bitcoin, sobre los negocios por internet y demás, y estén atentos a todo el contenido nuevo que estaré subiendo constantemente estos días al canal. Por lo cual, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Así que cuidarse y hasta la próxima.